El gobierno del Valle presentó ante la Asamblea Departamental un proyecto de vigencias futuras que busca asegurar recursos por 8 mil millones para garantizar el funcionamiento de la próxima nueva sede de pasaportes hasta el segundo semestre del año 2020. La aprobación de este proyecto y la nueva sede significa que la dependencia tendrá unas nuevas oficinas cómodas para la atención del ciudadano y la posibilidad de más capacidad de atención y, sobre todo, que la atención ciudadana sea acorde con lo que merecen las personas que van a tramitar su pasaporte. La Secretaría de Educación del Valle del Cauca cumplió con las metas establecidas en el plan de desempeño acordado con la Dirección de Apoyo Fiscal DAF del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Nacional. Enmarcadas en el plan sectorial de la dependencia, reveló el secretario de Educación Departamental del Valle del Cauca, Odilmer de Jesús Gutiérrez. Gutiérrez explicó que el plan de desempeño fue concertado por la Secretaría en el año 2010 durante una visita de la DAF a la dependencia para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones. Dichos procesos de depuración en las obligaciones de todo tipo permitieron mejorar los procedimientos internos para optimizar la calidad del servicio educativo que se presta a la población estudiantil.